Bienvenida al mejor canal de la República Dominicana y el mundo. Bendiciones, señores, para todos. Buenos días, señores. Hoy es miércoles 9 de diciembre. Ya comienza a finalizar el año. Digo, se va el año. Bueno, señores. Hoy tenemos un tema que es muy importante para aquellas personas que van a conseguir su bono. Porque no será fácil. Usted sabe muy bien que anteriormente para conseguir una caja había que coger lucha. Este año, como es un bono, no hay que coger tanta lucha. Pero hay que dar mucha labia para conseguir un bono de eso. El que no tenga pega política no conseguirá su bono. Así que ya ustedes saben, señores. Antes de continuar el video, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y dele me gusta si le gusta nuestro contenido. Este video de hoy lo hago especialmente porque en el día de ayer no pude contestar todos los mensajes o todas las preguntas que me hicieron en directo. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas hasta las 7 y 40. Son las 7 y 3 minutos, o sea que vamos a tener suficiente tiempo. Pero yo quiero que presten mucha atención a este tinte, ¿verdad que sí? No, señores, es un descolorante. Si Dios quiere, ya para mañana no tendré ese color, así que no se preocupen. Yo sé que no me queda bien, yo sé que eso me queda feísimo. Pero tranquilo, me hace ver más oscuro de lo que soy. Yo quiero que presten mucha atención en dos videos que les voy a poner, porque son las instrucciones o las formas para activar el bono navideño. Así que vamos con el primer video. Vecina, ya tengo mi tarjeta, ya puedo comprar con ella. Primero tienes que activarla, pero es muy fácil. Busca tu cédula y tenla en la mano. Después llamas al 809-920-2004 y sigue los pasos que dice la grabación. Y voy a poder comprar donde quiero y lo que quiero. Claro, tu bono de 1.500 pesos estará disponible desde que la actives. Es segura y fácil de usar. ¡Ay, vecina! ¡Se arregló mi Navidad! Porque la Navidad ya cambió para más de 1 millón de familias dominicanas. Gobierno de la República Dominicana. Este año la forma de celebrar la Navidad cambió gracias a un bono de Banreservas y Mastercard. Para activar tu tarjeta solo debes llamar al 809-920-2004, tener tu cédula de identidad a mano y seguir los pasos que te dice la grabación. En minutos podrás utilizarla para comprar en almacenes, colmados y supermercados de todo el territorio nacional. Tú decides lo que compras, dónde lo compras y cuándo lo compras. Tu bono de 1.500 pesos estará disponible desde que la actives hasta el 28 de febrero de 2021. Es segura, fácil de activar y mucho más fácil de usar. La Navidad de más de 1 millón de familias ya cambió.
hace unos días yo dije las formas que hay que hacer, o sea, lo que hay que hacer para conseguir un bono de eso. Recuerden que los bonos comenzarán a distribuirse a partir del viernes. Y, señores, será a través de todas las gobernaciones. Iglesia. Tengo entendido que también estarán incluidos lo que son los puntos solidarios, o sea, las oficinas solidarias de ADES, SUBEN y todo eso. Recuerden que el que consiga un bono de eso tendrá una vigencia hasta el 28 de febrero para su cambio. Aunque la idea es que todo el mundo la use ahora en Navidad, más o menos 23, 24 de diciembre. Una persona que perdure con un bono de eso hasta febrero es porque no lo necesite. Yo creo que no debe conseguir un bono de eso. Pero como siempre se dan algunas situaciones, yo sé que habrá un bono de eso tirado hasta esa fecha. Así que, pues nada, vamos a iniciar con el chat en directo. Ah, otra cosa, si usted llegó ahora, se conectó ahora y todavía no se ha suscrito al canal, pues hágalo. Dele a la campanita para que lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si le gusta nuestro contenido. Es posible que para mañana ya yo tenga la información del depósito de Quédate en Casa, tanto la cédula para las tarjetas. Así que no se desesperen. Porque ya están llegando los días, o sea, para el depósito de la primera quincena de diciembre, que es el pago que corresponde. Vamos a contestar el chat en directo. Me dan un momentico. Sé muy bien que está muy temprano, por eso no hay tanta gente conectada. No siempre será así, señores. Lo que pasa es que estamos haciendo alguna prueba y alguna situación, y hay también algunas situaciones que por eso estamos haciendo estos videos a las 7 de la mañana. Pero no siempre será así. En los próximos días estaremos cambiando el horario. Vianidi Tejeda, hola, buenos días. Vianidi Tejeda, salúdame si puede. Ok, Vianidi. Un saludito especial para Vianidi, no sé de dónde porque no lo escribió. Ah, soy fiel seguidora. Ok, Vianidi, tú eres una fiel seguidora, qué bueno, muchísimas gracias. Dice Caridad Alonso Castillo, buenos días, bendiciones, amén. María Franco, bendiciones, Señor Santo, amén. Clary Lorenzo, ¿dónde puedo conseguir un bono de eso? Bueno, señores, al final del video estaré haciendo un comentario sobre la forma de conseguir esos bonos. La patrona santa, ¿cuándo darán el bono navideño? A partir del viernes. Macaria Lebrón Felsimo. Ok, Macaria, hace mucho que no te conectaba. Argentina Santo, buen día, bendiciones. Amén. Juan Brunildo, yo tengo la cédula, ¿me sale el bono navideño? No. Angie Rodríguez, buenos días. Yo fui a buscar la cédula y no me salió. Bueno, verifícate en la plataforma para ver si fue que te sacaron. Pero yo no estoy sacando a nadie. Posiblemente te la hayan robado.
Señores, recuerden que el que se encuentre recibiendo alguna de las ayudas del gobierno no recibirá ningún este bono. Así que ya ustedes saben. Dice Emily López, buenos días, señor Santo. Bendiciones. Dice Luis Pérez, buen día, Santo. ¿Y cuándo será que van a depositar la tarjeta solidaridad? Que hay una quincena atrasada. Muy pronto, señores, ya. Sol Marte, yo salí. Marisol Martínez, clase. Bueno. José Rodríguez, buen día, Santo. Buen día a todos. ¿Cómo están? Clary Lorenzo, a la tarjeta solidaridad le pondrán bono. Míreme, siempre, todas las navidades le ponen bono a la tarjeta. Pero esta vez recuerden que están recibiendo un bono de 2.500 pesos, que es el quedante casa, y posiblemente no le pongan. Los bonos navideños son para otras personas. Rafaelina Montero, hola, saludo. La patrona Santana es solo para el que no tiene tarjeta. Míreme, la realidad es que como es una tarjeta que no viene registrada con el nombre de nadie, es posible que haya personas que tengan algún tipo de ayuda, y si consiguen una tarjeta de esta, ponen a otra persona que se la cambie. Salvador, yo no estoy diciendo que lo hagan, porque la realidad es, como debería ser, es que si usted consigue un bono de eso, se lo dé a una persona que no está recibiendo ningún tipo de ayuda, si usted tiene alguna ayuda. Salvador Escolático Serrano, buenos días. ¿Qué pasa si un empleado público quiere comprar o una persona que tenga la tarjeta con el bono navideño? Mírame, si tú consigues un bono de eso y eres empleado público, automáticamente, porque recuérdense que hay que activarlo, y que si empleado público tiene algún tipo de ayuda, no puede activar una tarjeta de esta. Recuérdense que son más de 1,000,000 que van a emitir o que ya están emitidas, pero si usted tiene algún tipo de ayuda, todo eso está registrado, y cuando llame para activar la tarjeta no podrá. Soralda Marte 21, buenos días. Dios te bendiga a ti y a lo tuyo, bendiciones. Argentina Santo, ¿cuándo ponen la primera quincena de diciembre? Me disculpan que se me volaron algunos mensajes. Pero fueron muchos. YouTube siempre me hace eso. Un momentico, señores. Bien, fue por aquí. Dice Argentina, ¿cuándo ponen la primera quincena? Ok, ya se lo contesté. Rafaelina Montero, ¿es para todo o solo lo que tienen tarjeta o cédula? No, señores.
No, señores, los que tengan tarjeta o cédula no podrán cambiar o canjear un bono de estos. Y para los que no tienen. Proxy Gutiérrez, ¿y cómo se consigue ese bono? Buenos días, al final diré cómo se consigue. Josefina Álvarez, ¿y cuándo ponen la quincena de diciembre? Estamos llegando a esa fecha, no se desesperen. Wandy Toribio, a mí no me salió la cédula. Ok, verifícate en la plataforma para ver si fue que te la quitaron o alguien te la robó. Señores, si usted se conectó ahora al video y todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones, porque este es el mejor canal de la bolita del mundo. Ay, señores, dice Kika Montero, que Francis Aria, hola, Kika Montero de nuevo, tenemos a Kika Montero de nuevo, Edis Encarnación Otoño, a mí no me ha salido ninguna de las ayudas. Bueno, pues trata de conseguir, si tú puedes conseguir ahora, gestiona una tarjeta de estas. Dice Angélica Morel, buenos días para todos, Dios le bendiga, amén. Dice Deri Jiménez Reyes, hola, buenos días. Kika Montero, dice Claridín Almonte, hola. Rosalba, dice Rosalba García, salúdame. Señores, queremos darle un saludo muy especial a nuestra querida seguidora Rosalba García. Dice Iris Luna, buenos días, santo, bendiciones. Señores, la persona que quieran saludo en el próximo video, que luego que termine el video, o sea, de un día para otro, me comentan con su nombre y de dónde son, si quiere su saludo, y yo se lo daré al principio del programa, que así es mucho mejor. Pero eso sería luego que termine el video. Dice Iri Luna, buenos días, santo, bendiciones. ¿Cómo puedo conseguir ese bono? A ver si tengo suerte con eso, porque nunca me han dado nada. Bueno, al final estaré hablando de eso. Lely de Jesús, buenos días. Yo quiero saber si el bono se lo van a poner a la cédula. Iluminada Jiménez, buenos días. Buen día. Dice Kika Martínez, muy bien. Kika Montero. Iri Cruz, buenos días, santo, bendiciones. Gladys Fernández, hola, buenos días. No tengo ninguna de las ayudas. ¿Puede salirle el bono al que yo no tienen ayuda? Claro que sí. La idea es que el que no ha recibido nada, que ahora que reciba el bono navideño. Recuerden que son más de 1,000,000. Dice Deiri Jiménez Reyes, hola, desde Asua, muchas bendiciones, amén. Carmen María Gutiérrez Villafaña, ¿y la cédula ya la depositaron? Todavía. Rafaela Batista, ¿cómo no tengo el bono? Dice Paulina Almonte, buenos días,
para todo, cómo yo puedo conseguir un bono. Al final hablaremos de estos. Mercedes Rubén, buenos días, bendiciones. Francisca Meléndez, buen día, de la de Bellavita. A mí no me ha salido. Ok. Dice José Rodríguez, buen día, señor. Buen día, señor Santo. Yo traté de cómo buscar. Estoy registrado con la tarjeta doble, pero no pude. Bueno, busque a alguien que le ayude. Tiene que buscar a alguien que le ayude. Dice Miguelina Brito. Brito, buenos días desde Sabana Grande de Boyá. Ok, Miguelina Brito. Dice Dominga Gregorio, hola. Julia de la Cruz de los Santos, buenos días. ¿Qué pasa con la doble? Con el doble de salud pública. Bueno. Rafael Hidalgo Santo, quédate en casa, viene doble. No, ¿quién dijo, mija? Digo, mijo. Arelis Díaz. San, hola, buenos días. Ok, Santo, hola, buenos días. A mí no me ha salido ninguna de las ayudas. Son de Manhattan. Yo quiero saber cómo lo consigo. Tiene que buscar en la descripción de este video, hay un enlace que se llama Punto Solidario. Tiene que registrarte, llenar los formularios, terminar el proceso para que te evalúen. Dominga Gregoria. Rosalba García, ¿cómo puedo recibir el bono navideño? Al final estaremos hablando de eso. Caterine González, buenos días y bendiciones. Una pregunta. ¿Cuándo depositan la regalía del fase 1? Entendemos que ya eso está en proceso. Tiene que ir al Ministerio de Hacienda para que se verifique, porque cada caso es independiente. Así que en la descripción del video hay un enlace que lo llevará de manera directa al Ministerio de Hacienda, a la plataforma del Ministerio de Hacienda. Claribel de los Santos, buenos días. ¿Y la tarjeta para cuándo? Gladys Fernández, pero lee el mensaje mío. Salvador García de los Santos, a mí me sacaron. Ok. Señores, siempre lo he dicho. Y si por alguna razón, porque a veces se me vuelan los mensajes, yo dejo algún mensaje sin leer, no me escriban que no le volé, que no le contesté su mensaje, o que no se lo leí, sino que escriban de nuevo el mensaje. Rafaelina Montero, ¿cómo puedo hacer para conseguir el bono? Porque no tengo nada de eso. Míreme, le dije que al final del video estaría hablando sobre eso, porque yo sé que todo el mundo me está preguntando de eso. La mayoría de personas me preguntan lo mismo. Así que no se me desesperen. Es para no decir lo mismo tantas veces. María Luisa Pinales, buenos días, bendiciones. Si usted llegó ahora y todavía no se ha suscrito al canal, pues hágalo. Denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Kika Montero, ¿qué? ¿Qué? Brenda Almanzar, ¿cuándo darán la tarjeta y nos darán bono? No, señores, los que tengan ayuda no recibirán el bono. Sol Martel, buenos días. Wonder
Vallejo. Me salieron las primeras quincenas y no le ha salido más. Bueno, tiene que verificarse en la plataforma de Quédate en Casa. Si usted se encuentra incluido en la plataforma, entonces alguien se le está robando. Así que verifíquese para ver si está incluido o no. Brenda Almanzar, ¿es cierto que será de 5,000? No, eso es mentira. Yulisa Mejía, buenos días, santo, bendiciones. Yo tengo 2 niños y nunca he recibido ninguna ayuda. Ok. Este mensaje fue robado. Okay. Jacqueline Marte, hola, santo, me llamó Santa Enrique, es mi número. Señores, no manden datos personales por aquí, señores. Elías Arias, a mí no me ha salido nada. Señores, si hay alguien, si hay alguien que necesita alguna publicidad en mi canal, yo siempre dejo mi correo al frente de cuando yo estoy hablando. Mi correo es suarezalte10@gmail.com. Me escriben a través de mi correo solamente para algún tipo de colaboración con respecto a publicidad o alguna ayuda de canal, pero no dije para hablar de bono, tarjeta, nada de eso, porque todo eso está en los videos. Prosi Gutiérrez, no hay ninguna quincena atrasada porque no han pasado 15 días, para eso es que son muy desesperados. Magali Jiménez, muy buenos días y muchas bendiciones para ti y los tuyos. Y lo tuyo, santo, santo, a mí nunca me ha salido nada de eso. ¿Cómo tú crees que me salga el bono? Soy Magali Jiménez desde Santiago. Que tenga un bello día. Amén. Hablaremos de eso al final. Iluminada Jiménez, hola, no tengo ninguna ayuda. ¿Me puede salir el bono? Claro que sí. María Franco, yo no tengo nada de eso. Quiero saber si es posible que pueda conseguirla. Claro que sí. Mari Alessandra Mejía, hola, buenos días. ¿Te parece familia mía? Katy Rodríguez Solano, buenos días. Soy una fiel seguidora de tuyo. Son de Santo Domingo Norte. Bendiciones para ti, Katy Rodríguez. Francisca Meléndez, yo no tengo nada. Ok. Dice Juan Manuel Encarnación. Juan Manuel Encarnación, bendiciones para usted. Amén. Sol Marte, no, amor, lo que yo quiero saber es que yo no salgo en ninguna tarjeta solidaridad. Yo quiero saber si sigo Marisol Martínez clase. Mírame, como tú dices que tú no tienes ninguna de las ayudas, en la descripción del video hay un enlace que se llama Punto Solidario. Ahí tú te puedes registrar para que te evalúen, ¿me entiendes? Un momentico. Scarlett de Jesús, hola, buenos días. ¿Cuándo van a depositar la tarjeta? Ok. Dice Celia José, buenos días, santo. Muchas bendiciones. ¿Y la tarjeta para cuándo?
Gladys Fernández, el bono solo es para los que no tienen ninguna ayuda, así es. Mayra Novoa, yo igual no tengo nada. Tenemos por aquí a Fior Peralta, buenos días, yo trabajé en una banca y desde septiembre no estoy trabajando y me quitaron la fase y tengo la tarjeta desactivada, no tengo ninguna ayuda. Bueno, tú debiste moverte para que te activaran tu tarjeta, Clary Cabral, bueno, espérense. Buenos días, bendiciones. ¿Cuándo pasatán quincena? Bueno, de diciembre. Hablaremos de eso en un momentico. Dice Jafresi Pérez. ¿Dónde consigo el bono corazón? Hablo de eso en un momentico. Dice Hilda Cruz, señor santo, no tengo ninguna ayuda. Ok, hablo de eso un momentico. Virginia Tavares, buenos días. Bueno, yo sé que ya estos mensajes, solamente quedan, bueno, como 5 mensajes. Bueno, ya fue suficiente. Ahora yo le voy, yo quiero decirle algo, señores. Escúcheme bien. Recuerden muy bien lo que siempre le he dicho después de ayer. Los bonos no pueden ser activados por una persona que tenga algún tipo de ayuda que venga del gobierno. Estamos hablando de fase 1, fase 2, de PATI, quédate en casa, tanto la cédula para la, como la tarjeta. No pueden ser activados por ninguna de estas personas que tengan una ayuda de esa. ¿Entienden? La persona, tampoco los empleados públicos pueden. Los que tengan nómina no pueden. ¿Comprenden? Así que ya ustedes saben. Bien. Por otro lado, las personas que todavía no han recibido ningún tipo de ayuda y quieren solicitar la tarjeta de solidaridad, lo pueden hacer a través del punto solidario en la descripción de este video. Hay un enlace que lo llevará al punto de solidario para que ustedes se registren, ¿me entienden? Llenen los datos y que lo evalúen. Si no saben cómo, hace 3 días yo hice un video sobre eso, búsquenlo en el canal. Y con respecto a cómo se consigue un bono de eso, miren. Si se van a conseguir a través de las gobernaciones, iglesias, que no creo que lo lleven a las iglesias, y también a través de SUBE, ¿me entiendes? Quiere decir que es una forma política. También recuérdense que hace unos días, hablamos muchísimo de esto, que sería a través de los senadores, diputados, alcaldes y regidores, que llegarían esos bonos. ¿Por qué? Porque esos bonos no vienen registrados con el nombre de una persona. Cualquiera puede conseguir un bono de eso. Solo que para hacer el cambio tiene que ser activado. ¿Me entiendes? Y una persona que está recibiendo ayuda no lo puede activar. Tiene que ser una persona que no esté recibiendo ningún tipo de ayuda y que no sea empleado público. Les voy a poner los videos de cómo se activan de nuevo. Así que presten atención. Vecina, ya tengo mi tarjeta. Ya puedo comprar con ella. Primero tienes que activarla, pero es muy fácil. Busca tu cédula y tenla en la mano. Después llamas al 809-920-2004 y sigue los pasos que dice la grabación. Y voy a poder comprar donde quiero y lo que quiero. Claro, tu bono de 1.500 pesos estará disponible desde que la actives. Es segura y fácil de usar. ¡Ay, vecina! ¡Se arregló mi Navidad! Porque la Navidad ya cambió para más de 1 millón de familias dominicanas.
Gobierno de la República Dominicana. Este año la forma de celebrar la Navidad cambió gracias a un bono de Banreservas y Mastercard. Para activar tu tarjeta solo debes llamar al 809-920-2004, tener tu cédula de identidad a mano y seguir los pasos que te dice la grabación. En minutos podrás utilizarla para comprar en almacenes, colmados y supermercados de todo el territorio nacional. Tú decides lo que compras, dónde lo compras y cuándo lo compras. Tu bono de 1.500 pesos estará disponible desde que la actives hasta el 28 de febrero de 2021. Es segura, fácil de activar y mucho más fácil de usar. La Navidad de más de 1 millón de familias ya cambió. Espero que todo el que haya visto este video, para que se mantenga al tanto, que se suscriba y que le dé a la campanita para que le llegue todas las notificaciones. Fue todo, señores, fue todo por el momento. Que pasen un feliz resto del día. Muchísimas bendiciones para todos y sus familias. Y hasta la próxima. Chao, se le quiere.